amigas y amigos, muy buenas tardes. Espero y hayan tenido un hermoso día. Ya estamos, creo que un pasadito del mediodía ahorita y nos vinimos a la alberca. Ya nos hacía falta un descansito, un momento de nada más salirnos de la casa, de parar de trabajar. Así que este sabadito lo usamos para estar aquí en la alberca. Nos vinimos con la familia de mi hermano Ramón. Ya ven que nosotros todo el tiempo casi andamos juntos, porque vivimos bien cerquitas uno del otro. Como quien dice, mi hermano es mi vecino, acuérdense. Así que espero y ustedes hayan pasado un hermoso. Es hoy 4 de julio, que aquí en Estados Unidos el 4 de julio se celebra el Día de la Independencia, ¿verdad? Sí. No vaya a ser que de repente les esté celebrando yo algo más. Pero sí, el 4 de julio se celebra... ¿Es Halloween? Que tenemos que tronar cohetes hoy... El día de Halloween para asustar al diablo. No, así que hoy aquí se hacen fiestas. Pues claro, ahorita no se pueden hacer grupos. Parece que el gobernador volvió a ordenar que grupos arriba de 50 no se pueden afuera de casas. Y grupos arriba de 10 no se puede adentro de las casas. ¿Sí lo dijo bien? Corrimos los niños. ¿Eh? Por eso ya corrimos los niños. ¿Ya corrimos a los chiquillos? Sí, así que... Pues nosotros no llegamos ni a los 10 con la familia de mi hermano y la mía, así que estamos de todas maneras aquí afuera de la casa un ratito descansando, que ay, cómo hacía falta ya. Miren, ahí andan aquellos metiditos en la alberca un ratito, mientras yo me refresqué yo, pues ya me metí. Y siempre les digo que yo soy el aguafiestas del grupo, que no me gusta meterme a la alberca, pero hoy me hizo falta. Estuvo el clima a 110. No 117, como 107, 110, así que estuvo calientísimo. Híjole, sale uno para afuera y el aire se siente que le enchina uno el cuerito de tan caliente que está. Así que mis amigas, ahorita estoy descansando aquí un ratito, pero, ay, esa niña todo el día anduvo metida en el agua y mírenla, ya sí anda queriendo volver a meter, ya se cambió de ropa. Pero ya se anda queriendo volver a meter al agua esta chiquilla. Parece pescadito, pero pues bueno, se siente rico ahorita. Pues amigas y amigos, ya regresé toda greñuda de la alberca. Nos la pasamos afuera todo el día este 4 de julio. Cuidado, que va a explotar. Estos niñitos llegaron con hambre, comiendo. Todos se agarraron algo diferente. En esta familia, cuando vamos a comprar comida afuera... Unos quieren una cosa, uno de mis chiquillos quería sándwiches de Popeyes, que son sándwiches de pollo. Son unos mega sándwichotototes, muy deliciosos. Si no los han comido, se los recomiendo que vayan y coman. Y luego, ¡ay, cuidado! Les dije que iban a explotar. Alguien me dio las sodas y quedaron pues bien llenas de gas. Y ahorita explotó una ya. Está la explotadora afuera y luego aquí adentro las sodas. Pues yo y el otro chiquillo quisimos comer camarones de estos que vienen en la bolsa. Así que eso es lo que me voy a deleitar yo. Pero nos vamos a salir a comer afuera porque van a empezar ya a tronar los cohetes. Y queremos comer afuera mirando los cohetes porque pues casi siempre en los 4 de julio vamos a algún lugar a mirarlos. Donde se sienta uno, pero ahora con lo del virus se nos cebó a todos y nadie vamos a poder ir a mirar cohetes. Así que nada más de aquí de afuera de la casa. Nos vamos a sentar atrás de la troca y es lo que vamos a hacer. Ya ven, nada especial. Anduvimos corre y corre por todos lados buscando cohetes, pero estaban completamente ya vacíos y cerrados. Así que ni modo, aunque sea mirarlos de lejecitos. ¡Vámonos para afuera! Miren lo que encontró el Ramón. Y hoy aprendimos que cuando empezamos a mirar estos bichitos aquí en Arizona, quiere decir que ya van a empezar las tormentas de tierra o los monzones aquí en el estado de Arizona. Cosa que yo no sabía, toda mi vida casi he vivido aquí y no me había dado cuenta de eso. Pues mis amigas y amigos, salimos a ver cohetes afuera. Donde quiera los están tronando ahorita.
aquí estamos nosotros nada más en casita, cada quien se agarró algo especial que querían comer hoy, porque la mamá se puso de huelga otra vez y no quiso cocinar. Es que no, es día festivo y luego para andar cocinando, y más que iba a ser como un día que iba a descansar yo, así que dije, no, yo no cocino. Fui y yo me agarré mis camaroncitos estos que ya les he enseñado varias veces, que como miren nada más, son camarosanos, iba a decir, camaronzotes, pero repletos de ajo, están en una salsa de ajo y enchilositos, así que mi mero mole, que estén enchilosos y todavía aparte, miren el tamaño de los camarones, y les digo que están llenísimos de mantequilla con ajo. Busquen en sus ciudades. Yo sé que aquí hay un restaurante que se llama Juicy Crawfish. Estos hacen estos camarones. Y luego yo agarro estos en Angry Crab. Y nada más. A mí me gusta siempre agarrarlos con cabecita. Y cascarita. Creo que tienen más todo el sabor que un camarón debe de tener. Luego más con su limoncito, que nunca puede faltar limón. ¿Qué hicieron ustedes hoy? Me cayó un pedazo. ¿Cómo celebraron su 4 de julio? Yo sé que en México pues esto no se celebra. Te he pegado mi camarón muy a la cáscara hoy. ¿Les platico algo? Yo al principio del canal hacía muchísimo eso. Me sentaba a comer con ustedes nada más a platicar, a ver qué habían hecho en el día. Esa era mi cosa, nada más cocinar y platicar con ustedes y comer con ustedes. Y luego de poco a poquito fue cambiando. Y de repente, como les digo, de un día para otro empezamos con la Ross y nos hemos quedado con la Ross. Y es que no sé por qué yo nunca había pensado en hacer videos de eso, si... Como les había dicho, me la pasaba todo el tiempo metida en la tienda, así que a lo mejor por eso no lo había hecho, pero no. De repente, como que se me prendió el foco y dijo, vamos a hacer esto. Dejé de comer en la cámara para andarme viendo de compras con ustedes. Miren qué rica. Quisiera que pudieran mirar, miren. Es la salsita repleta de... no. Aquí me van a mirar. Comer como nunca me han mirado comer. Miren qué deliciosa. Yo les digo que yo no tengo ningún vicio. No me da por tomar, no me da por fumar, no me da por andar usando drogas. Este es mi gasto. Hasta que ni creo que soy muy grande en andar compre ropa y cosas así. Lo que ocupo lo compro, pues. Y lo que todos mis hijos necesitan lo compramos. Pero nuestro gasto más grande de dinero siempre ha sido la comida. Siempre, siempre. Eso por culpa de mi papá, porque mi papá siempre nos dijo, compren. Si no ocupan comprar algo, no lo compren. Siempre piensen si lo ocupan o no lo necesitan, pues. Pero cuando tenga que ver con comida, siempre cómanse lo que ustedes quieran comer. Ese fue el sabio consejo de mi padre. Oigan, nada más, sigan los cohetes. Y hasta ahorita, aquí estamos comiendo todo lo que queramos. Y si me muero mañana, pues me voy de contenta porque comí de todo. Estuve con mi familia todo lo que quise, los disfruté, así que se va uno a gusto. Y sabio consejo de mi papá, ¿verdad? Que gastemos en lo que nosotros queremos disfrutar. A lo mejor algunos de ustedes prefieren más el comprar ropa que comer. A lo mejor esa es su debilidad de ustedes. Pues si esa es su debilidad de ustedes, pues adelante. Yo me acuerdo que un hombre
Pero yo nada más no entiendo, pues, porque a mí es la comida. Hubo una vez un hombre que yo y mi esposo estábamos platicando con él y nos dijo, la verdad, yo como por vivir, porque la verdad no me gusta comer. Y mi esposo casi nos dio un ataque de corazón ahí a los dos. ¿Qué? ¿Cómo que come nada más para sobrevivir? En serio, el hombre nos dijo que a él para nada le gustaba comer. A lo que dijo él, no disfruta la comida, no le sabía rica. No sé, la verdad, que tenía de mal. ¿O qué tengo yo de mal? Porque o él está mal o yo estoy mal. El día que se compré camaroncitos, como les digo, cómprenlos con cabecita y van a ver la diferencia del sabor que tienen. Es un sabor riquísimo. Igual el pescado cuando lo dora uno, pescadito con su cabeza, es de lo mejor. Ahí es donde está el sabor. Pues bueno, mis amiguitos y mis amiguitas, me voy a tener que despedir de ustedes. Nada más me quería sentar aquí un ratito a platicar con ustedes, nada más un ratito más, y decirles que estamos bien, gracias al Eterno. Que espero y hayan disfrutado su 4 de julio, Día de la Independencia. Ah, no, dijo Ramón que es día de Halloween, ¿verdad? No, Día de la Independencia aquí en Estados Unidos. Espero y se la hayan pasado de maravilla con toda su familia, con sus hijos. Y pues hay que seguir de adelante. A seguir esta rica y deliciosa vida disfrutando nuestra comida. Gracias por haberme acompañado en este día. Gracias por haber estado conmigo. Los quiero muchísimo. Hasta la próxima. Adiós.